¿Qué pasa, chavales? Hoy os traigo un vídeo que sin duda es el mejor vídeo de todo mi canal de Front, así que espero que le deis un like y lo apoyéis, porque sí que es verdad que últimamente estoy subiendo menos vídeos por esa razón, porque al final invierto bastantes horas y no me sale rentable y tengo menos tiempo. Entonces lo digo porque el algoritmo depende del like y es como que el vídeo lo ven entre 5 o 10 mil personas y tiene 500 me gustas como mucho. Y me parece injusto, por así decir, porque tarda 2 segundos y considero que mi trabajo vale más que eso. Entonces por eso subo menos vídeos y me sale mal. Pero poneros en situación, en algunos vídeos hay un trabajo detrás. Mira, en este caso, tuve suerte que coincidí con mi hermano para que me ayudase un poco, porque claro, yo me grabo solo, con un trípode, a veces me va mal el audio del móvil, no puedo hacer mucho. Me hice daño en el dorsal porque lo tengo un poco mal y en este vídeo me forcé a hacer muchas veces la toma porque ya hace frío, entonces quería grabarme sin camiseta porque si no, no vais a ver la forma del front. Y es que me jode porque digo, tío, me estoy sacrificando para nada, es que literalmente, y no lo digo por el dinero, porque al final yo lo que quiero es poder llegar a más gente y ayudar a más gente, porque es que con YouTube no te pagan la vida, y menos con el nicho de calistenia que es muy pequeño. Quitando el drama, empiezo con el principio, que sería tener unos requisitos, como siempre digo, dominadas, no sé, que tengas 10 al menos, rango completo, estrictas, y si puedes, tener las contracciones escapular. Mi consejo, si ya tienes 10 normales, practica las contracciones escapular. Si tienes más lap, mejor. Contra más fuerza tengas de tirón, mejor, como siempre digo. Vas a volar antes. Una vez que tenemos los requisitos, no olvidéis de seguir trabajándolos, porque al final es la espalda lo que va a trabajar. Y necesitamos que esté fuerte y cada vez más fuerte, porque cada vez vamos a ir avanzando más. Hay que prepararla. Importantísimo. Segundo punto súper importante, la postura. La postura de tu cuerpo va a determinar tu forma de front. Si tú estás chepao y hombros adelantados, tu front va a estar así. Saber raro. Es muy importante que cuides eso ya por salud, pero sobre todo para trabajar bien el front. Yo, por ejemplo, cuando empecé, me tiré 2 años haciendo solo básicos y corregí esa postura bastante. Pues es que para que hay gente que a lo mejor pues no le hace falta porque tiene buena postura, pero hay gente que no. Entonces, si en vuestro caso tiene mala postura, enfocaros primero en eso, porque si no, luego en vuestro front os va a afectar. También tenéis que saber que los estáticos en este caso dependen mucho de vuestra genética, ¿no? Yo, por ejemplo, y mi hermano, somos hermanos y su front se ve diferente al mío, porque al final los dos lo tenemos flotado, pero como yo tengo más desarrollo en la escápula porque soy más planchero que él, pues tengo como más hollow, para que tenga hollow y no agarre tracción escapular, pero es porque tengo mucho hollow, y en cambio él como no es planchero, pues se le ve como más rectito, más bonito. Entonces también tenéis que saber eso, que depende mucho de vuestra forma. Una vez que sabemos todo esto, yo empezaría a probar una tuck, porque ya tendremos tuck seguro. Si tú tienes básicos, una tuck tienes seguro de 5 segundos. Probaría a hacer una tuck con rotación escapular y sin. En el vídeo vas a ver que mi hermano lo hace en tuck advance, pero da igual, lo puedes hacer también en tuck, incluso en la pierna, incluso en front, lo puedes hacer en cualquier presión. Entonces os recomiendo que lo hagáis eso porque vais a pillar propio y vais a saber que estáis bien y que estáis mal. Eso es muy importante. Incluso este ejercicio lo podéis utilizar para calentar. Yo lo utilizo. Una vez tengamos un buen aguante de tuck advance, por ejemplo, sólido, con forma correcta, que sepamos que estamos haciendo, ya podrías meter un press y una negativa. Que no puedes junto, lo separas. Trabajas el press y la negativa por otro lado. ¿Que te gusta más la negativa? Pues le das foco primero a la negativa. En tu rutina, que primero vaya la negativa, y luego el press y luego el aguante. Cuando ya vas sobrado, lo juntas. ¿Que quieres más segundos? Metes segundos por medio. Por ejemplo, tú que vas 3 segundos, aguantas 3 segundos bien sólido, metes un press, bajas. 3 segundos, un press, bajas. Juegas. Al final eso que te va a dar resistencia. Y esto se aplica en todas las presiones. Os voy a poner mi ejemplo, que lo hago en front, que ya estoy en el último nivel, sería en front. Meto 3 segundos, un press y una negativa. Súper importante trabajar la palanca, pero desde abajo del todo, estando colgados, porque hoy en día se trabaja de la mitad arriba, pero no de abajo del todo a la mitad o incluso de abajo arriba del todo, que es súper importante esa fuerza de palanca. Y muy importante no doblar los codos porque cambiaréis la palanca. Y el problema hoy en día en la calistenia son las prisas, que al final no dominan una presión, se pasan a otra, quieren llegar ya al front, se ponen un goma de elefante, por tocar el front y dices, ¡guau, tengo front! Pero es que eso no sirve, o sea, de verdad os lo digo, si no, ¿para qué os voy a engañar? Si no gano nada con esto. Entonces, yo os recomiendo que dominéis la progresión, que es dominar, pues que tengas un buen hold, yo diría siempre lo máximo que puedas, 10 segundos vamos a decir, sólidos, que tengas press, que puedas hacer varias repeticiones, y la negativa, obviamente. Eso para mí sería dominarlo. Dominar, para mí, el dinámico de la progresión. Eso con todas las progresiones que hay.
Y hablando de las progresiones, voy a entrar un poco en un debate, ¿vale? Porque yo nunca voy a decir que una progresión no sirve, porque cada persona es un mundo y le puede servir. Yo os dejo las progresiones aquí en este vídeo para que las probéis y la que más os funcione, pues la ponéis en vuestra rutina. Yo, por ejemplo, nunca he hecho half, porque me entran rampas en los isquios. Pero hay gente que lo ha hecho y ya saca front. ¿Qué pasa? Que el tema de una pierna descompensa, no sé qué, no sé cuánto, no lo hagáis. El problema es que una persona que tiene front o tiene un buen nivel diga, no lo hagáis. ¿Por qué no? Si yo lo he hecho y no me ha creado ninguna descompensación. Mi hermano tampoco. Gente del parque donde entreno tienen front y tampoco ha pasado nada malo. Alumnos que tengo tampoco. Entonces no digas que algo no sirve cuando sí está sirviendo. Ese es el problema. Que a ti no te sirva, no pasa nada. No a todos nos va a servir lo mismo. Por eso, yo pongo el ejemplo del half. Yo nunca he hecho half y hay gente que sí. Hay gente que ha hecho front abierto, otro debate. Front straddle. No lo hagáis, tío, ¿cómo recomiendas eso? Yo nunca he hecho abierto en mi vida, tío. Y hay gente que sí y le ha ayudado. Entonces yo ahí no me voy a meter. Ahí está el problema. Que la gente dice, descompensa, tío. Si tú haces una pierna, la siguiente serie con la otra y la siguiente empiezas con la otra, no hay ningún problema. Y lo que más de gracia es que dicen, te descompensas. Y digo, ¿pero tú no te descompensas haciendo front a un brazo? ¿Tú no te descompensas sin hacer pierna? Y ya entramos en debates de caca. Por eso yo ahí ya no me meto. Entonces yo os digo, creo que, o sea, os recomiendo que probéis pues las progresiones que pongo aquí, ¿no? Porque al final creo que graba todas. Y lo que más os sirva. Y repito, la calistenia no está escrita. Y yo lo que recomiendo a todo el mundo es que escuche, pruebe si quiere. Y a lo mejor funciona o no. Pero respétalo, no pasa nada. Si a ti no te funciona, no digas que no funciona. A ti no, pero a la persona a lo mejor sí. Fácil. Y hablando sobre una pierna, sí que es verdad que si tienes la rodilla dentro, o sea, una estirada y la otra dentro, tu cadera se va a elevar un poco porque al final te tira para arriba y se va a ver diferente, pero no pasa nada, siempre y cuando hagamos las dos piernas, por igual, eso es importantísimo. Y luego, cuando ya va más sobrado con una pierna, podrás sacar la rodilla fuera como en advance y eso sería para mí como lo más cercano al front o el half también diría, yo estoy entre el half y esa progresión, cada uno ya que lo pruebe. Tema gomas, lo que yo recomiendo. Que hoy en día veo que la gente abusa de la goma. Y eso es un punto muy negativo porque al final te está engañando la goma. Te está quitando, y encima hay gente que utiliza gomas de 30 o más. O sea, te está quitando casi todo el peso. Yo te recomiendo que primero domines la Tuk Advance. Y de ahí, si quieres, o incluso si tienes que tener la retención escapular o cosas así, lo veo bien que te pongas la goma. Pero no, cuando uno domina la Tuk Advance, ya ponerte la goma para hacer front. No le ve el sentido. Una vez que tienes Tuk Advance sólido y vas volando y dices, quiero ver cómo es el front, cómo sería. Pues está bien que lo pruebes, no pasa nada. Pero no abuséis de la goma. Que por cierto, no me grabé nada con la goma porque se me olvidó. Pero es lo que digo. Si por ejemplo os cuesta entender la retención escapular o apretar las piernas o saber dónde estáis para conseguir propio, perfecto, ponte la goma. Perfecto, ahí lo veo muy bien. Ejercicios complementarios. Os pongo dos ejemplos. Uno sería pike front, que para mí es el mejor. Para entender lo que sería estar bien metido con la retención escapular, piernas apretadas, cadera en su sitio, core apretado, todo en bloque. Ese ejercicio va perfecto porque sin ese no puedes hacer negativas. Porque hoy en día hay gente que falla por eso. Porque no trabajas ejercicio, a lo mejor hacen front, press, llegan arriba y no se acaban de meter porque no tienen ese ejercicio. Y entonces bajan ya caído y la negativa se les cae. Es importante que este ejercicio lo puedes hacer a una pierna, en Tuk Advance, en half, se puede hacer en todo, creo. Así que este ejercicio, perfecto. Y dominar este ejercicio es fundamental porque así puedes hacer una negativa perfecta, por ejemplo. Y le podemos meter una variante a este ejercicio, que sería hacer un remo y luego pica. De remo a pica. Importante que en la pica aguantemos mínimo 3 segundos sólidos. No que hagamos el remo, vamos a pica, no nos metemos del todo, estamos ahí luchando, caemos a remo. No, primero llega arriba, colócate, luego ya vuelves a hacer remo. ¿Que no puedes hacer remo? Tranquilo, trabaja solo el pica y cuando puedas, hace la variante. Dragon Flags, un ejercicio que está un poco como infravalorado, pero yo considero que es súper bueno. No sé si es porque es old school o porque la gente está olvidado o no le dan importancia. Pero es un ejercicio que va perfecto para entender lo que es hacer un peñón negativa con la cadera en su sitio, sin romper la cadera. O sea, yo lo veo súper bien, así que os lo recomiendo. Y un ejercicio para romper palanca sería las pull-ups en Tuk o en Tuk Advance, en la posición que estéis. Y si lo hacéis en Tuk, os recomiendo que la hagáis en anillas o en Tuk Advance, entre medios a tus presiones, porque si os fijáis no habrá nada arriba y podréis hacer, o sea, más rango, porque si lo hacéis en medio Tuk Advance, en una barra, podréis con la barra y va a haber muy poco rango. Entonces, las anillas, si tenéis, os iría muy bien. Y el tema del agarre, pues hacerlo con false, que trabajaría más el antebrazo y es más fácil, acorta rango también. Cuando empiezas, es normal que lo hagas así, pero si vas muy sobrado, te recomiendo que lo vayas quitando. ¿Cómo entrar al front? Algo súper importante que nadie habla, pero es súper importante saber cómo entrar, porque depende cómo entres, te va a beneficiar o no. Hay gente que desde arriba, como Rubén, le viene súper bien para hacerlo mejor, para que tenga más calidad, en cambio si lo hace desde abajo, pues le cuesta más. Entonces yo recomiendo que busquéis qué entrada os viene mejor, os beneficie, os vea unas cuantas entradas. Está la de arriba, que es la que hace Rubén,
Luego estaría la de tuk, por ejemplo. Luego desde pica, hacer una negativa. Luego estaría como con los codos un poco flexionados y estirarlos. Hay un montón. Cada uno que pruebe la que mejor le vaya. Importante, una vez que dominamos una entrada, probar otra para darle otro estímulo. Y porque bajo mi punto de vista hay que dominar todas las posibles, porque va a dar otro juego. Cuando queráis empezar un combo, puedes empezar pues desde tuk explotando el front, desde palanca al medio, es que hay mil entradas. La entrada infernal, ¿qué es eso? Pues os diría que esa entrada es la mejor para garantizar que tienes bien la forma. Yo pongo un ejemplo. Mi hermano, por ejemplo, entra con una pierna guiándose, ya con los codos bloqueados, rotación escapular, cadera en su sitio, línea, y así garantiza que el front se vea así, recto. Lo podéis hacer en tuk advance, en tuk, lo podéis hacer en cualquier progresión. Es muy importante que sepáis entrar así, porque garantizáis que esté bien. Y también os digo que más chungo, pues le llaman infernal en el parque, porque más chungo. Pero os recomiendo que la probéis porque va genial. Yo, por ejemplo, lo aplico cuando quiero hacer pull-ups, porque así garantizo que voy a subir en bloque. Os pongo otro ejemplo. Incluso podéis probar esta entrada con goma para practicarla. El tema de la mirada. Yo, por lo menos, recomiendo mirarse los pies. O hay gente que dice, pues mírate las espinillas. O si ves que te están mirando los pies, es que estás correcto. Hay muchos tips de este estilo. Hay gente que le sirve y gente que no. Lo que no veo bien es que miréis para atrás, porque os puede pegar un tiro dentro del cuello. El tema de las piernas. Yo recomiendo que las apretéis siempre, porque al final cambia muchísimo el freno. Lo vais a ver ahora. Y el tema de los pies, que esto ya es a estilos. A mí me gusta punteado o pies normales. Los pies de pato y para el otro lado no me gusta. Pero cada uno haga lo que quiera ya. Lo que sí o sí veo bien es que apretéis las piernas. Y creo que no me he dejado nada, pero si me he dejado algo, pues dejármelo abajo en los comentarios y os contesto como siempre. Por último, quería comentar una cosa que la veo súper importante, que es el tema de la teoría y la experiencia. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, me fijo más en la gente que tiene experiencia que teoría. Hay gente que tiene las dos cosas, súper bien eso. Considero que la teoría es obligatoria, pero la experiencia te da unas vivencias, por así decir, que no te lo va a dar solo la teoría, porque tú no estás como viviendo esa sensación. Entonces yo me quedo con la experiencia porque sé que esa persona lo ha vivido y me lo vas a ver explicar mucho mejor porque lo ha vivido. Pero esto ya es mi opinión. Y hasta aquí el vídeo, chavales. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado mucho. Así que espero vuestro like y nos vemos en el siguiente.